José Gaza, José Bifante y José Luis García Sánchez, que, bueno, pues para que hablen de cine, que es lo que a Fernando Fernán Gómez le gustaba, lo que le gustaba a Emma Cohen, lo que le gustaba a Paco Agora, y bueno, esta pasión que todos compartimos, pero que ellos vivían e hicieron de ella sus propias vidas, pues seguro que son capaces de contar cosas que a todos nos enriquezcan y nos hagan disfrutar. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Pues yo hago extensiva las gracias a todos los espectadores. Como pueden comprender, el acto que teníamos pensado se ha tenido que transformar, lamentablemente, por el fallecimiento de Emma Cohen. Entonces, vamos a tratar de ser fieles a su memoria, también hablar de la película, pero a mí me gustaría que en un primer turno, en unas primeras intervenciones, habláramos de Emma. Me parece justo, me parece necesario y me parece que a todos nos congratulará. En ese sentido, yo les voy a pedir a los tres compañeros que están conmigo en la mesa que me den su visión de Emma, sus recuerdos, sus vivencias que han compartido, etc. Y quizá comenzando por José Luis García Sánchez, que nos haga una especie de semblanza en memoria de Emma. Hola, muy buenas. Por razones de edad, supongo que empiezo yo. Vamos a ver. Acabo de hablar con Juan Diego, para enterarse de que estabais aquí. Ha dicho que cambiemos el título de bruja más que bruja, no. Emma más que Emma. Entonces, que empecemos a hablar de Emma y de sus cosas, y luego que sea lo que Dios quiera. Pero sobre todo a mí es que esto de que estemos aquí, que intervengáis. ¿Uno levanta la mano? Bueno, pues vamos a contar cosas de Emma. Emma es uno de los seres humanos más irrepetibles que yo he conocido nunca. Primero como actriz, primero como lo guapa que era deslumbrante, luego como actriz, pero sobre todo como compañera de Fernando. La declaración de Fernando que publicó El Triunfo, la habéis leído muchos de los que estáis aquí, es más un día harta de Fernando, porque de Fernando se hartaba uno fácilmente, ¿no? O sea, de Fernando se hartaba. No tuve esa ocasión. No es tarde, quiero decir. No, Emma. La reñía mucho. Pero un día cogió y se fue. Entonces, para que volviera, Fernando le escribió una declaración de amor de las más hermosas que jamás se han escrito. Una declaración de amor de, qué sé yo, 35 folios. Os la recomiendo que la leáis porque era maravillosa. Y entonces, Emma hizo una de las cosas más insólitas que fue yo, de la que yo tengo noticia. Que fue afearse para darle gusto a su compañero. Lo hizo, somos todos conscientes, y era un ser humano de una categoría tan grande que yo no puedo, pues ya lo he dicho todo, o sea, que era incomparable, que era maravillosa, que era, y que ayer, cuando me llegó la noticia, estaba a punto de llamarla para que viniera hoy aquí. Madrid era un lío. Saldrán muchas cosas de Emma, muchas. Yo lo que puedo decir es que todo lo que rodeaba a Emma se convertía inmediatamente en material progresista. Digo progresista en el sentido artístico. Es decir, que ella, cuando cogía un papel, lo convertía en algo lleno de futuro. Bueno, yo... No. ¿Quieres seguir un poco? No. Sí, yo quiero que interrumpan y vale, que hablemos de cosas. Yo soy catalán también, como Emma, y nos conocimos en Barcelona. Emma Beltrán Rahola, Emma Cohen. Emma era una mujer muy vitalista, siempre ha sido y siempre lo será. Hoy me he enterado de su fallecimiento y me ha impactado muchísimo. Y con Emma empezamos en Barcelona en el teatro más progresista. Ella estaba en un grupo en el Instituto Americano, yo estaba en la Escuela de Arte Dramático Adrià Gual, dirigida por Ricard Salvat y Maribel Camany. Éramos dos mundos un poco diferenciados, pero en realidad luchábamos por lo mismo, por innovar el teatro en Barcelona, en España. Emma, he trabajado con ella en muchas ocasiones, en televisión, en cine, en teatro. Y bueno, Emma un poco anárquica y muy lanzada en sus cosas.
siempre era, lo que decía José Luis, era muy cómplice con el trabajo, y en esta película lo tuvimos ocasión de hacerlo con, sobre todo con Emma, con Paco y yo, estuvimos muy involucrados en la película, en la forma de prepararla, en la forma de la grabación de los musicales que se hicieron naturalmente previos a rodar la película y tal. Estuvimos muy, muy compaginados. Yo había trabajado con Emma y con Fernando en una obra de François Dauvin que se llamaba Le Tournant, que en español era, se tradujo por Vaudeville. Y allí yo era ayudante de dirección de Fernando, era actor, y bueno, ya hicimos una gira muy interesante con esa obra y para mí fue una gran experiencia. Emma era una mujer muy brillante. Era realmente, era lo que he dicho antes, muy cómplice y te atraía para utilizarte, en el buen sentido de la palabra. Tenía un gancho muy especial. Ha sido muy, muy, últimamente estaba muy apartado de la vida y muy, muy ladeada, pero bueno, fue una gran compañera de Fernando hasta en el momento de crisis de la pareja. Yo lo viví desde el lado de Fernando porque Emma desapareció y Fernando quedó muy afectado por esa ruptura, es cierto, lo de la declaración de amor, porque realmente donde Fernando ha tenido muchas mujeres, o tuvo muchas mujeres en su vida, pero Emma es que le dejó noqueado. Y yo he visto, o vi en un cierto momento a Fernando muy noqueado por la situación, hasta que la superaron y bueno, reprendieron la trayectoria común. En fin, una mujer muy, 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 muy persuasiva, y Emma tenía unos ojos, aparte de su físico, pero lo que era atractivo y lo que te enganchaba era la mirada de Emma. Era una mujer muy preparada, una mujer moderna, con una gran educación, y sabía muy bien lo que quería. Pero bueno, tenía muchos factores positivos para conseguir lo que consiguió en la vida, un gran éxito y un gran triunfo personal y como actriz. Yo la recordaré con mucho cariño. Más que bruja, con su empresa Laro Films, y me figuro que tuvo ocasión de conocer a Emma en estos años, con este motivo del rodaje. ¿Cuál es tu recuerdo? Sí, bueno, realmente con Emma, esto era un paquete que preparó Fernando, luego si queréis lo comentamos, el tema de la película, y Emma iba en el paquete de Fernando, naturalmente, iba. El guión iba Elma, iba él, y la dirección, naturalmente, perdón. Yo recuerdo que tengo de Elma, era con una muchacha que tenía entonces 29 años, con una enorme personalidad, realmente era una mujer cautivadora cuando hablaba. Y lo que sí quisiera hacer notar, yo solamente la traté durante el rodaje, que duró un mes y un poco más. Yo creo que es una de las mejores interpretaciones, y no la mejor, de Emma, porque Emma se entregó realmente al papel de Mariana. Ya que sabía que Fernando iba a hacer su película más libérrima, porque aquí no había un productor que le pusiera obstáculos, y ella pues se entregó, y yo creo que realmente está espléndido. Bueno, el casting es estupendo, creo. Ahora cuando lo he vuelto a ver, dije que no hay un fallo de actores, incluido nuestro querido José. Pero Emma, pues eso, el rodaje fue encantadora, estuvo ahí muy pendiente de lo que Fernando quería, y la verdad que no tengo más que un estupendo recuerdo. La mala suerte, o fin, así es la vida, yo ayer por la tarde, al mediodía, como quería, porque ya en Málaga nos falló, no estuvo allí en la presentación del festival, pues que viniera o que hablar con ella y tal, y me encontré a través del teléfono con su nieta Elena, y Elena sí la conocí un poco nerviosa. ¿Cómo le iba a estar? Se moría poco después. Es terrible cómo suceden las cosas. Y bueno, pues Elena me dijo que hoy nos veríamos, naturalmente se ha venido, pero yo no me podía imaginar. Anoche, cuando a las 12 lo dijo Radio Nacional, realmente me quedé pues un poco noqueado. Y vaya por el mal nuestro homenaje, sentido que ha preparado Fernando,
y bueno, pues que ahí quedará para la posteridad esta magnífica Mariana encarada por ella. Si me permitís, yo recuerdo cuando murió Fernando que el entierro fue, se expuso su cuerpo en el Teatro Español e hicimos una fiesta, porque Fernando no era un hombre dramático, le gustaba la vida y los amigos, y fuimos y estábamos tomando pues como una copa y hablando, diciendo poemas, hay gente que cantaba, pero bueno, que en el fondo también es una fiesta para Emma, pasa esta película. Emma trabajó muchísimo e hizo muchas películas, pero esta sí que era la película de Fernando y de ella y nos consiguió involucrar a todo el equipo. Yo estoy de acuerdo en que es la mejor interpretación de, si no me equivoco, es la primera película que hizo con Fernando como director, es decir, la primera vez que coincidieron, Fernando como director y ella como actriz, y me parece que es una excelente interpretación y que es la más adecuada. Por mi parte, me gustaría, poca gente quizás sabe que Fernando Fernán Gómez también escribía poesía, entre las muchas facetas que cultivaba. Y publicó un libro en 1954 que se llamaba Roma por algo, con poemas, con una colección de poemas. Y a él pertenece el que voy a leer ahora como recuerdo, como homenaje a Emma, porque de alguna forma me ha venido a la memoria al conocer la noticia de su fallecimiento. Dice el poema de Fernán Gómez: y querré volver un día para descansar mis ojos en las verdes aguas de ese lago, para llorar alegre por un tiempo muerto recién resucitado. Querré volver un día para caldear lo bueno y ver lo frío, lo malo, para refrescarme en la sombra de ese paisaje, para experimentar otra vez el milagro de ver estallar la fontana en el sucio y estrecho corazón del barrio. Querré volver un día para buscar de mi sucio y estrecho corazón algún partido pedazo. Este era el poema y ese partido pedazo para Fernando en Emma, a la que estamos homenajeando en estos momentos con gran cariño y con gran y que le había encantado a ella. Que le había encantado. Oír un poema que no estaba dedicado a ella. No estaba dedicado a ella, es un poema por eso había hecho una dentro de esa colección que publicó Fernando Gómez. Para mí, antes de que sigamos o que entremos a hablar de la película, está con nosotros Elena. Elena, me gustaría que intervinieras y que nos hicieras un recuerdo. Y también Ramiro, que ha dicho que conociste a Emma, que también vamos a hacer lo más posible un acto entre todos, como decíamos, para refrescarnos la memoria. Elena, una fiesta. Un minutín antes de empezar la película y poco más tengo que decir. Repítelo. No, era, bueno, en la misma línea de lo que estáis comentando, que en realidad eso que hoy, o sea, yo lo tomo como un día de fiesta, un día de alegría, sobre todo ver esta película tan libre, tan fresca, que se nota que se lo tuvieron que pasar estupendamente haciéndola todo el tiempo. Y aunque evidentemente es un momento de tristeza, que cada uno lo lleva como lo lleva, pero creo que esta es una manera estupenda de vivirlo con ella, de estar ahí y pasar otro rato más con ella. Yo les comentaba antes que estos últimos años he tenido mucha relación con Emma, he tenido esa suerte de tener como, pues eso, esta abuela 3 magnífica y estupenda que me ha enseñado muchísimas cosas. Es que no sé, todo lo que diga me suena que va a ser muy tópico, pero de verdad, es que ha sido una mujer que a mí me ha dado unas cosas todos estos años que me parecen una suerte. Eso es como un disfrute, o sea, yo no conozco a nadie que sea tan capaz de disfrutar en todo momento. O sea, todos estos años con ella no ha sido, o sea, yo no lo veo como esta cosa que se dice, la larga lucha contra una enfermedad o esta película es tan explícita y tan de madurar al mismo tiempo, ¿no? Pero es una de las pocas películas en las que al mismo tiempo que uno la va viendo, tiene como la definición inmediata de lo que es, ¿no? De lo que refleja. Entonces, para mí,
la distinción que yo iba sacando según la iba viendo era la de una pseudo zarzuela vallenclanesca en colorines reflejada en los ojos de Emma. A lo mejor es una tontería, ¿no? Pero ha sido para mí algo muy gráfico, algo muy inmediato. Nada más que... En mi momento, en un primer momento, fue como la musa de la progresía underground española. Es decir, ella había estado en París durante los famosos hechos de mayo del 68 y a partir de ahí, y pese a pertenecer a una familia de la burguesía catalana, tuvo una presencia con todos los grupos, una presencia física, personal, con todos los grupos underground, con todos los grupos que empezaban a hacer cine de manera extraoficial, tanto en Barcelona como en Madrid. Fue verdaderamente una persona que en esa etapa, en esa primera etapa, luego ya llegaría que en la creciente falda menguante, películas que le dieron una popularidad notable, etcétera, las que luego realizó, trabajó con Fernán Gómez y con muchos otros directores, pero en un determinado momento fue, insisto, como la musa de aquel momento. Quizás José Luis se acuerda de aquella etapa que, inicial de Emma, como abanderada de mayo del 68. Les puedo recordar a estos señores que estábamos en Bocacho, por ejemplo, todos hablando, y de repente se hacía un silencio, ¡pum! Es que había entrado Emma Cohen. Entonces, esos silencios de acogida a Emma... Bueno, os voy a contar una anécdota, ya que no os animáis nadie. Bueno, veo que tú estás escribiendo, pues escribe la vida de Emma. Porque la vida de Emma es una constante reconversión. Se va reconvirtiendo, primero dejó de ser hija de la burguesía para hacerse hija de mayo del 68. Es que bueno, pero todo fue una casualidad, ¿eh? Bueno, sí. Afortunadamente Emma lo supo aprovechar. Nació una familia rica y acomodada, pues muy bien, burguesa. Bien, pues estupendo. Pero para que ella no era nada burguesa en absoluto. Fue, por ejemplo, un error de la naturaleza, ¿no? Era una mujer muy progresiva y que, bueno, empezó en el Instituto Americano a hacer teatro y luego ya se involucró con toda la parte más vanguardista de Barcelona. Y bueno, hizo muchas cosas de amigos y nos involucramos en la grabación de la zarzuela que se grabó en un estudio, pues fuimos a verlo y hacíamos, no ningún proyecto, porque Fernando era un hombre muy trabajador, que tenía todo resuelto antes de llegar al plató. Lo que pasa es que luego aprovechaba cosas, y luego comenzaré la historia, que hoy cuando la he vuelto a ver, digo, mira, qué gracia tiene. Pero bueno, que había un grupo en el que estaba Paco Alonso, también era de, por decir, nuestro grupo generacional, entonces estábamos muy, muy, muy enganchados en la historia y hablábamos y íbamos a oír los cantantes como lo cantaban, porque luego no había que doblar eso. Pero claro, también cuando ves el esfuerzo que hace el cantante, luego cuando haces la imagen, pues ya te queda la impresión y intentas que el doblaje o en este caso la sincronización sea perfecta, por ejemplo. Pero que Emma estaba muy involucrada en esta película, muchísimo. Quiero hacer preguntas. Yo no había visto la película y me parece, o sea, me ha parecido tan surrealista que no me podía, o sea, era como que iba más mi sorpresa. Y además esta película se estrena en una España en plena transición, muy politizada. Yo no sé cómo fue la recepción entre el público normal, pero también entre vuestros colegas, ¿no? La reacción. Pues es una buena pregunta, porque creo que la vais a recibir mejor ahora, o el público general, que entonces. Era el año 76, y bueno, la película, si queréis hablar un poquito ya de la génesis de la película. El tema es que Fernando quería hacer una película como veía en los films americanos, que decía que de repente un actor se ponía a cantar, si me diera cuenta, y que eso en España no se hacía, y por qué no lo iba a hacer él. Entonces llegó el guión y el guión lo paseó por bastantes productores del momento. Ninguno se atrevió a hacerla, porque la película era una rareza que no iba acorde con la taquilla.
Y entonces, pues, el tema es que se quedó ahí. Es un unión entre Perico Beltrán y él, que se quedó ahí. Pero tenía Fernando muchas, muchas ganas de hacerlo. Entonces, a través de José María Gavilán, contacta conmigo, que yo me dedicaba a lo siguiente. Yo era un distribuidor regional, que se llamaba entonces. Y era que yo me iba al extranjero a comprar películas extranjeras, y al llegar a América me quedaba con la distribución directa en la zona centro, que llamábamos, y luego yo vendía o me adelantaban dinero en Cataluña, en Valencia, en Sevilla, en Bilbao, etc. Y yo tenía ahí mi negocio montado. Entonces, claro, cuando hablo con José María Gavilán, que es el hombre fuerte de Fernando, porque es su administrador, pues llegamos a... Bueno, pues podía ser... Claro, a mí cuando me lleva el guión José María Gavilán, yo, aunque fuera a la guía telefónica, como decía Carmelo Bernaola, yo pongo música a la guía telefónica. Yo le obligo, digo, esto es una rareza, pero si lo hace Fernando, chapó. Y bueno, me pongo en marcha con ella. La coartada mía, desde el punto de vista económico, como sabéis, siempre es muy importante, era que si yo a los regionales les vendía Bruja más que Bruja, como estaban compensadas con otras películas americanas, a las malas, como dicen en Cataluña, si perdían por Bruja, pues lo compensaba con otras películas. Y así me embarqué. Entonces tuve varias conversaciones con Fernando y lo que sí notó era que iba a ser una película libérrima. O sea, iba a hacer lo que le diera la gana. Solamente hubo una discusión en una escena que al principio me pareció inútil y hoy, volviéndola a ver, al cabo de 40 años, me parece que era importante, que es el broche de la orquesta tocando al final. Porque la orquesta que tocaba al final se llevaba un 20% del costo total de la película. La película es cutre, la película costó 13 millones de pesetas, yo lo saqué prácticamente de los regionales, me quedó libre la zona centro, o sea que yo para mí el negocio, pero claro, decía Fernando, pero es necesario gastar 2 millones de pesetas para que venga una orquesta vestida de gala en medio del campo y un director que lo dirija. Y un piano. Un piano, que todo lo que es absolutamente necesario. Es el broche. A mí sí me pareció una inutilidad, pero hoy viendo la recordación que Fernando tenía razón. Ese broche me parece que es muy bueno, porque el plano final termina con los compases del director de orquesta agachado a la cabeza y dando las gracias al público. Creo que es un broche estupendo. Así que Fernando tenía razón. Era una rareza. Entonces la estrenamos en un buen cine de Barcelona y en el Proyecciones de Madrid, gracias a un personaje importantísimo de la industria, que era Alfredo Matas, director de Cinesa, y tenía esos locales. Entonces, Fernando era muy amigo de él, yo también, a través de Luis Ángel, era muy amigo también de Matas, y nos dio el estreno. Entonces, el estreno fue en Barcelona y en Madrid, a bombo y platillo. Tuvimos una desgracia, y era que la primera y única huelga que ha habido en España de acomodadores y taquilleros de cine se celebró en aquel momento. Y el cine Proyecciones se cerró. Recién estrenada la película. Yo estuve más cerca del infarto que nunca, porque aquello fue la debacle. Entonces Fernando, a través de José María Íñigo, preparó aquellos programas que veían 10 millones de personas. Los martes por la noche, que era martes fiesta, nos llevó a Pabellón. Y en Pabellón estuvimos Fernando, no recuerdo si estuvo Elma, la que sí estuvo fue Mari San Pérez, y yo, y José María Íñigo, se portó fenomenal, y bueno, pues, Fernando, tu película, Roja, y aquello nos animó. Pero el público la veía y no la recomendaba. Era tibia, sí, algunos dijeron, pero yo creo que la crítica no la trató tampoco bien como la pueden tratar ahora. Porque la película, la verdad, que se adelantó. Dicho esto, lo que sí puedo decir, como colofón, no quiero extenderme, era que como yo era distribuidor, cuando llegaba a pueblos importantes, le hacía la Hora de la Reina, Manises o Badalona, decían, a la lista, sí, tal, tal, oye, pero Bruja, cámbiamela por otra, decían los empresarios. Porque Bruja tenían oído los empresarios que era una película que el público iba a recibir bien. Y así pasó. No perdimos dinero, la película hizo 30 millones de taquilla, que era un poco dos veces y media el costo, y salimos comidos por servido, no perdimos, no ganamos, y ahora creo que es una satisfacción enorme, siento que no esté ni Fernando, ni Perico, ni Emma hoy, ni Paco Albora, solo me lo queda el gran José,
Y bueno, creo que va a ser recibida muy bien. Y yo cuando me puse en contacto con Adolfo, que es el alma mater de esta historia, porque él, le mandamos un DVD a propósito de El Mundo Sigue, que el año pasado funcionó muy bien, y yo le dije, pues vamos a poner Bruja más que Bruja, que a lo mejor puede tener su gracia. Pero no tengo ni un DVD siquiera. Y mi amigo Porto, que está ahí enfrente, que es un gran hombre de internet y esto, digo, oye, por favor, a ver si me consigues un DVD. Me lo consiguió en malas condiciones, porque estaba sacada de no sé dónde. Se lo mandamos a Adolfo y Adolfo se puso en marcha. O sea, si, bueno, siempre Fernando Fernán Gómez decía que este era un mal país, ¿no? Es un país que, difícil para un artista como él. ¿Cómo llevaba, por ejemplo, cómo llevó la reacción del público y de la crítica ante esta película? Es que si empezamos a hablar... No, primero por lo que te parece a ti y luego por lo que... Si empezamos a hablar de las reacciones de Fernando, con las críticas que le hacían, mantenía una teoría que es, a mí me parece científica. El día después de estrenar una película, vienen las críticas. Se deben meter en un sobre, cerrarlo, y 3 o 4 años después se abre y a ver qué decía. Bueno, pero vamos a no hablar de Fernando. La película desde el principio, desde el primer momento, fue un invento espléndido. Fue un invento maravilloso. Pero, tener en cuenta que nosotros las películas nos las presentaba Fernando en casa. Entonces nos contaba lo que iba a hacer y ya, evidentemente, la película desmerecía mucho comparado con lo que contaba. En aquel momento, es decir, la crítica diaria no la trató bien, de los diarios del momento. Sin embargo, la crítica especializada sí fue muy favorable a la película. Hay una muy conocida crítica de Juan Hernández Les en la revista especializada Cinema 2002, que era un apasionado defensor en Triunfo, por ejemplo, porque entonces los semanarios eran importantes a la hora de establecer un poco las preferencias de los lectores. También tuvo una crítica muy, muy favorable. Es decir, que la crítica más joven, por decirlo así, la crítica más especializada, sí entendió lo que Fernando quería hacer. Él siempre dijo que era una especie de parodia de una zarzuela rural, que era lo que él quería hacer sobre todo, y que eso, que si los americanos hacían Oklahoma, ¿por qué no podía hacer de Bruja más que Bruja? Si un poco se analiza la película es como El cartero siempre llamado dos veces. Es decir, que es la misma historia llevada a un pueblo con personajes de zarzuela rural, pero es El cartero siempre llamado dos veces, con una bruja por medio en vez de otras intermediaciones. Pero vayamos a más preguntas. Sí. Que no sé si la gente lo ha captado. Se repite tres veces. Se repite tres veces y la tercera vez ya lo corta porque ya lo saben todos. Porque Fernando era así. Pero eso viene de una historia muy concreta del teatro español. La gente, las actrices saludaban de una manera muy especial, sobre todo las actrices. Y los padres de familia, y los padres de familia tomen ejemplo de este caso y saludaban. O sea que la obra era didáctica pero moral. Está como sin moral, pues si no tengan en cuenta nada lo que pasa, ni lo repitan nunca. Pero este cartel tiene un significado para la gente de teatro, pero que ya no están aquí y no pueden contarlo. Y los padres de familia tomen de este caso ejemplo. Esto lo sustituye por el cartelito de que no sigan estas directrices porque llegarán las instituciones. ¿Qué, Fernando? No vaya a ver el libro. Sí, no solamente yo quería decir que antes de, creo que hay dos intervenciones pedidas, que yo es la, creo que la única película en la historia del cine en que hay un bis, es decir, que los espectadores piden un bis y se repite la canción de Paco Algora, al que hay que recordar también, fallecido hace unos meses, y que es otra pérdida importante para el cine español, sin duda, igual que hoy estamos haciendo con el Macoen, pero los espectadores piden un bis y la película hace un bis, cosa que no había visto yo anteriormente. Por favor. Sí, yo quería preguntar una cosa. Yo me alegro muchísimo de que se estén recuperando películas como esta, otras películas de Fernando Fernán Gómez, ¿no? Pero a mí me ha pasado como María, ¿no? Es que se me caía la mandíbula. ¿Cómo es posible que una película como esta, que es fantástica,
haya estado en el cajón tanto tiempo y no la conozcamos. Yo no la conocía esta película, ¿no? ¿Cómo es posible que pase esto? ¿Cuánto hay de cine español que se podría estar recuperando como esta película? ¿Por qué no se ha recuperado antes? ¿Ha estado en un cajón porque no habría interés del público? ¿Ahora el público sí tiene ese interés? No sé. Sí, como las películas buenas le pasa como a los buenos vinos. Se quedan escondidos y luego tiene su... su valor. No, pero hay un problema comercial, eso que dices es verdad, pero hay muchísimo cine español maravilloso, que lo estamos recuperando, está recuperando la 2 a través de la historia del cine español, que lo estáis viendo todos los días a las 10 de la noche, donde realmente te quedas sorprendido de los maestros como Rafael Gil o José Luis de Heredia o Antonio Román, y de, pero ¿cómo es posible que estas películas no se puedan ver hoy otra vez? Y eso un poco le pasa a Bruja más que Bruja. La película también, claro, yo creo que desde el punto de vista económico ocurre lo siguiente: la película no es de una multinacional. La multinacional la guardan y, en el caso Disney, y sacan también su producto cada tiempo. Esta película se ha quedado ahí y solamente la ha sacado El Mundo Sigue. Si El Mundo Sigue no sale el año pasado, y los de A Contracorriente, que son muy listos, no la llevan a Málaga y luego la estrenan. Por cierto, me parece una película espléndida. El Mundo Sigue me parece algo de lo mejor que ha hecho Fernando. Bueno, pues a la vista del éxito del año pasado, pues yo que la tenía ahí en un cajón, digo, bueno, pues, ¿por qué no Bruja más que Bruja? Que además tiene color y es como... rodada en Algete, es que era San Agustín de Guadalix. Luego, otra cosa, ¿existía la censura en el 76? Sí, claro, la censura existía, pues estamos, Franco ha muerto ya, porque la película se rodó en el 76. Sí, pero ¿cortaron cosas o...? No, la verdad es que no tuvimos demasiado problema, porque ya lo más así llamativo era el desnudo de Emma, que ya pasaba, porque ya María José Cantudo había hecho La Trastienda, ya había pasado, y por otro lado, la escena las escenas de los sacos de harina, como lo deriva hacia el humor, y la gente se ríe mucho, pues toda la carga erótica pues casi se pierde en ese sentido. No hubo mucho problema. Y al Infante le quería preguntar, él como catalán y María José Cantudo y Emma, ¿hablaban en la intimidad ustedes en catalán? Yo en la intimidad, yo hago el amor en catalán. No es que lo hable, es que es mi lengua. Yo tengo dos lenguas oficiales, que son la española y la catalana. También hablo francés, inglés y también italiano. Pero no hago el amor en italiano, lo hago en catalán. Pero bueno, sí, con Mari he trabajé en varias ocasiones y también hablábamos en catalán. Eso lo empiezo. Nace en un momento intermedio, un momento del comienzo de la transición después de la dictadura. Es un momento en que la censura ya es menos fuerte, porque va a desaparecer al año siguiente. El año 77 desaparece la Junta de Censura y ya hay libertad de expresión, pero en ese momento todavía la hay, pero ya actúa de una manera mucho menos contundente sobre las películas. Y también en la propia dimensión de la película, y ya no hablando de la censura, sino de su recorrido, también hay una situación un tanto intermedia. En aquel momento hay, por una parte, el cine de calidad, digamos, el cine que trata de recuperar cosas que no se habían podido establecer anteriormente, con una serie de nuevos directores, de películas serias, profundas, etc. Y el cine de destape, el cine ese, el cine más erótico. Esta película quedaba como en un terreno de nadie. También eso desconcertó mucho a los espectadores, aparte de que Fernando decía que él creía que la gente no tenía aprecio a la zarzuela y que por lo tanto una sátira o sea, una parodia de la zarzuela iba a ser bien recibida, como lo fue La Venganza de Don Mendo sobre los dramas románticos de Barba y de Peluca de aquellos años, y que él mismo dirigió la parodia. La parodia de La Venganza de Don Mendo funcionó con el público, pero la zarzuela no tenía ese desprestigio que se necesita para una parodia, eso lo explicaba el propio Fernando, y por lo tanto, una vez más, la película se quedó en un terreno intermedio que no convenció a muchos, salvo, insisto, a la crítica más especializada y más renovadora. Como es Michael Degas, y lleva una, después de lo que había supuesto El Mundo Sigue, El Extraño Viaje, había hecho la adaptación de una serie de obras teatrales, Los Palomos, Ninette y un señor de Murcia, Mayores con reparos, etcétera. Es decir, no estaba haciendo un cine personal, no estaba haciendo un cine suyo. Y la película más suya de este periodo es Bruja más que Bruja, que coincide con una etapa muy intensa
suya de, como actor, como intérprete. Si recordamos, en esos mismos años, él trabaja, aparte de La Querida, La Anacoreta, Gulliver, Más fina que las gallinas, Parranda, Bruja más que bruja, en los años siguientes, Chelly, La chica del pijama amarillo, Reina Zanahoria, Ribazaña, Los restos del naufragio. Hay que pensar también que estaba en sus series de televisión, como Juan Soldado, para Televisión Española, que hace el 73, y el Pícaro en el 74, series de Televisión Española, que luego haría también Lázaro de Tormes, en la que José Luis García Sánchez le sustituyó a Fernando Fernán Gómez cuando enfermó y hizo gran parte de Lázaro de Tormes, como también José Luis hizo la producción ejecutiva de El mar y el tiempo, que es otra película a rescatar, igual que Mambrú se fue a la guerra. Mambrú se fue a la guerra y El mar y el tiempo, creo que serían dos películas que irían bien dentro de esta recuperación del cine de Fernando. Pero no quiero extenderme más antes. Y entonces vino Gavilanes y le dijo, oiga, hay este trabajo, dice, es que este trabajo no es muy bueno, dice, pues hacemos el otro, la otra película, dice, es que no hay otra, dice, pues hacemos esta, la que hacía lo que tenía en mano, excepto la obra propia, que es así que la trabajaba como él quería, se le ven muchas interpretaciones en distintas gamas, pero es que era un actor que lo podía hacer todo. Mira, lo que comentabas tú, en realidad, bueno, no sé cuánto viene a cuento, pero creo que un poco por justicia, que creo que, bueno, Juan Estel Ritz es muy importante en que el mundo se viera, porque él es el que tiene los derechos y él se encargó, bueno, claro, si no hiciera contracorriente lo que hace no existiría, por supuesto, pero que él le puso mucho interés y mucho amor y la, pues eso, decidió un poco rescatarle y decir, bueno, esto tiene que, tengo, a ver cómo hago para que esto salga, ¿no? Pues, bueno, Juan ha hecho ahí un curro importante. Que podríamos, perdona, podríamos en vez de estrenar las películas, begonizar las películas. Lo que dice Elena, quería preguntarte, del extraño viaje, ¿sabes quién tiene los derechos? La película, cuando él dice, cuando Paco Alcora dice que quiere irse a Madrid, donde hay viviendas protegidas, seguridad social, y venden las casas a plazo. Venden las cosas a plazo, que las casas. El futuro está en la industria, todos los momentos en que también cuando pone campanillas a la moda, les decía, en Madrid les ponen música para que trabajen. Realmente está llena de aciertos en ese sentido, y yo creo que son unos personajes muy, muy sólidos, especialmente la Mariana, volvemos otra vez a Emma Cohen, porque quizá, y especialmente en la mañana de hoy, solamente podemos ver esta película a través de esos ojos que se decían con la intervención de una compañera, a través de los ojos de Emma Cohen. Estamos en los últimos minutos ya que tenemos disponibles. No, bueno, a Rosville le pasa como casi a miles, diría miles, de productoras españolas que, como estrellas fugaces, salen, tienen un momento de más o menos esplendor y desaparecen. Laro Fils llegó a hacer 7 películas. Un socio importante de esa productora, ya que lo pregunta, está ahí enfrente, delante, Juan José Porto, que era socio y que luego dirigió casi 20 películas. Y bueno, no, Laro Fils, pues lo último que hizo fue una película con... ¿Recuerdas cuál fue la última que rodamos? Creo que la última fue... ¿El vuelto del francés? El vuelto del francés. El vuelto del francés. Paralelamente a esa, estábamos haciendo otra con el viejo y ahora también Klimovsky. Klimovsky. Se llamaba Trauma. Estábamos haciendo dos nada. Sí. Luego dimos la oportunidad a Miguel Ángel Díez para hacer Pecado Mortal. A José Jara hizo el transexual, aprovechando el destape. Eso sí fue una... Pero me daba yo como productor y distribuidor. Yo llego a Barcelona y está poniendo el Petit Pelayo, que lo conoceréis muy bien, el Petit Pelayo, una cola gigantesca para ver el transexual, el año 1977. Yo como no llevo aparato no pude hacer la foto, pero merecía la pena ver la foto que había en la Plaza de Cataluña en el Petit Pelayo para ver el transexual. Eran otros tiempos. Pero, perdona, pero antes habéis hecho una alusión muy directa al tema de la censura y precisamente en dos películas posteriores, a Bruja más que Bruja, naturalmente, fue la primera, tuvimos serios problemas de censura.
sí. Porque transexual completamente fue prohibida íntegra. Íntegra. Pero es que no intervenía Fernando Fernández Gómez. Ante la crítica, ante la censura, era gente quizá de segunda, artísticamente me refiero, refiriéndome al comentario que hacía Fernando, que llegaba a la película de Fernando Fernández Gómez y pasaba por aquello de la coartada cultural, pasaba mejor que el transexual, que además era una historia escandalosa, en 1977. No he entendido una palabra, pero tengo que juzgar. O sea, es una crítica a la justicia. Magnífica. O sea, dice, no he entendido una palabra, pero tengo que juzgar. O sea, que juzgará lo que yo no sé lo que juzgará ese hombre. Pero bueno, ahí era una crítica implícita terrible. Porque Fernando era demoledor así, con finura. Era muy, muy elegante. Hablando de los subtítulos, a mí me parece un acierto que en esta copia que se va a reponer, o estas copias que se van a reponer a partir del viernes, se haya subtitulado las canciones, los cantables. Es decir, me parece, porque ahí Pedro Beltrán, Perico Beltrán y Fernando Gómez, que lo hicieron un trabajo muy, muy bueno y divertido. Y se perdían en su momento, no lo fueron, cuando estrenaron no lo fueron, y creo que es un acierto. Igual que ahora se hacen las zarzuelas, y ustedes van a un teatro de las zarzuelas en Madrid, también en superatítulos, no subtítulos, también se ve la traducción, por así decirlo, de lo que están cantando los intérpretes, porque eso apoya y ayuda a la comprensión, al conocimiento de la acción. Esa es otra idea de la contracorriente. Cuando ya ponemos esto en marcha, un poco antes del Festival de Málaga, este año, dice, sería bueno poner los subtítulos. Y dije yo enseguida, pero eso encarece. A lo largo de todo este rato que venimos compartiendo, divertida, graciosa, vitalista, etc., al tiempo trata también temas serios, es decir, el papel de la religión es fundamental en la película, la represión que late, la represión erótica, la represión sexual que late en toda la película, es fundamental. Toda esa imagen de un pueblo absolutamente varado en el tiempo también es importante en un momento que no era fácil, insisto, el plantearlo de una manera tan divertida, tan de aquella manera como lo hizo Fernando. Es decir, que también se abordan. A mí hay un personaje que me parece fundamental, que es la rufa, la criada, con una que a mí me fascina, que es Estela Delgado, de la que yo no he vuelto a saber. Es decir, el cine español está lleno de misterios, y a mí, sobre todo a la gente más joven que descubra misterios del cine español, y a mí me gustaría saber qué ha sido de Estela Delgado, que cada vez que interviene dice cosas como lágrimas de sangre, aquí va a haber la tragedia del siglo, etcétera, etcétera. Y es una mujer, una actriz que reconozco, no la he vuelto a ver o no la he reconocido en otras películas. No sé si Juan José no le ha seguido la trayectoria. No, yo solamente he seguido a Ruiz y Fanti. Bien. Lo pensó, pero desde luego en esa película se saltan los 10 mandamientos uno detrás de otro. Ya lo avisa, esa es la coartada que hace el letrerito. Bien. Diviértanse, pero no hagan lo mismo. Antes de que nos vayamos, que creo que ya nos vamos corriendo, quiero decir,